En este vídeo vamos a estudiar algo que es bastante increíble, que es cómo poner un bucle dentro de otro, ¿eh? Para justificar esto, de hecho, voy a empezar normalito, con un ejemplo del for normal, ¿vale? Bueno, vale, imaginemos que tenemos, que yo tengo un hermano pequeño, ¿vale? Y está estudiando las tablas de multiplicar, ¿vale? Entonces, claro, le cuesta y demás, y entonces, bueno, tiene los números apuntados y tal, pero la cuestión es que voy a hacer un programa yo para ayudarle, que lo que hace es mostrar por pantalla una de las tablas de multiplicar. Es decir, por ejemplo, la tabla del 7, 1 por 7, 7, 2 por 7, 14, etc. ¿Vale? Entonces, el programa te pide al principio, y para eso ya voy a poner una variable que se llamará n mayúscula, por ejemplo, ¿eh? Te pide un número. Número así, a mi estilo así escueto y rápido y directo, un número, y luego lo que va a hacer es mostrar todos los, digamos, todos los valores de la tabla de ese número, ¿no? Esencialmente debería salir por pantalla algo como esto, ¿eh? Sería 1 por, imaginemos que es la del 7, ¿eh? Lo que decía, 1 por 7 es 7, ¿eh? O sea, queremos que salga por pantalla algo así, 2 por 7 es igual a 14, ¿no? Luego 3 por 7 es igual a 21. 4 por 7, etcétera, ya lo veis, ¿no? Entonces, claro, la tabla del 7 incluye 1, 2, 3 hasta el 10, ¿no? 10 por 7, 70, ¿de acuerdo? Esa es la tabla del 7 con todas las combinaciones, ¿vale? Entonces, esto pide a gritos un for, ¿no? Un for gordo como una casa payés, ¿eh? Entonces, directo, ya se me escapa, ¿eh? O sea, antes de explicarlo ya estoy escribiendo ahí, pam. Ya he puesto ahí la variable i, ¿eh? ¿Hay un for? Pues hay un iterador, típico. Eso es muy típico, ¿eh? Pocos veremos que no tengan algo así. Entonces, en este for pasa lo de siempre, que es que, ¿dónde empiezo yo? Bueno, está claro dónde empiezo, en el 1. Pues igual a 1, ¿eh? Ahí empieza. ¿Dónde acabo? En el 10. Pues entonces hago, pues tengo dos opciones. Una es esta, i menor que 11. ¿Eh? Esa es una. La otra es i menor igual a 10, ¿eh? A mí normalmente lo que me gusta poner aquí es el tamaño de la iteración, para que quede como más claro. Pues si pongo un 11, uno tiende a pensar que hay 11 iteraciones y no es verdad. Entonces, si empiezo en el 0, pongo un menor aquí y si empiezo en el 1, pongo un menor igual. Entonces ahí, pero ahí queda el número de iteraciones que se van a hacer. Es una tontería esto, ¿eh? Porque puedo poner i menor a 11 y no pasa nada. Pero bueno, son esas cositas que luego cuando lees el programa otra vez, si te, digamos, confundes, mejor que te confundas de la forma correcta, ¿no? Eso es algo así. O sea, cuando veas el 10 dirás, ay, a lo mejor este foro hace 10 iteraciones. Entonces resulta que es así, ¿no? Entonces yo ya normalmente lo pongo para que caigas en el, por decirlo así, en la trampa, ¿no? ¿Vale? Bueno, total, monto el for. Y hacemos como hemos hecho alguna otra vez, que en vez de empezar a hacer el programa entero, hacemos un programa más simple, que es, ¿este programa qué hace? Pues muestra en líneas consecutivas los números del 1 al 10, en teoría. Entonces, si estuviera mal, así veríamos si va o no va, ¿no? ¿Vale? Vamos a probar así. Bueno, de hecho pedirá un número primero y luego nos muestra una ristra de números que no tiene nada que ver con número, ¿no? De momento, pero bueno, es igual, no pasa nada. Vamos a probar así. Ejecutar. Número, el 7. 1, 2, 3, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Ahí se para, o sea que de momento del 1 al 10 todo perfecto, ¿de acuerdo? Esa es una iteración que está bien montada, ¿eh? Ya la tenemos bien montada. Bueno, ¿qué hay que hacer exactamente? Pues había que mostrar lo de 1 por 7 igual a 7, ¿vale? Claro, esto es un poco más. Vamos a poner dos casos para que se vea un poco mejor. ¿Qué es lo que varía y qué es lo que no varía aquí? De hecho, vamos a poner 3. 3 por 7 igual a 21, ¿vale? Entonces, esta columna, la segunda, después del multiplicado, esta no cambia, siempre vale 7. Pero 7 es n, ¿eh? O sea que hay que ir con cuidado. Esta primera columna, ¿eh?, es el valor de i. O sea, i va tomando valores 1, 2, 3, 4. De hecho, esta ya la tenemos mostrada, o sea que esa la dejo tal cual. Luego vendría, a ver, vamos a poner. Vamos a poner, de hecho, espacio, asterisco, espacio. Eso ya nos muestra este trocito de aquí. Clic. Y luego, justo después de eso, lo que voy a poner es el n, que ese sería, en este caso, el 7, ¿eh? Pero claro, eso es variable. Si yo pongo la tabla del 3, pues salía un 3, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos que mostrar espacio igual espacio. A ver. Espacio igual espacio. Y finalmente, ¿qué hay que mostrar? Bueno, pues la multiplicación en sí, ¿no?
Entonces, ¿qué os parece que tiene que ir ahí? A ver, pensadlo un segundo. Voy a poner el hueco, y lo pensamos. A ver, ¿qué va ahí? Bueno, resulta que, claro, esto depende de la tabla que esté haciendo, o sea, del valor de n y del i donde esté. Si estoy en 2, pues tal. De hecho, tendría que multiplicar 2 por 7, que en mi programa es el 2 es la i y el 7 es la n. Por tanto, aquí va i por n. Así, i por n. Bueno, si os gustase más una x, o sea, en plan 1 por 7, 7, a lo mejor queda mejor y todo, no sé. Bueno, vamos a dejar la x, va. Esto del el asterisco es para programadores. Yo es que me he ido ahí directo al asterisco, pero a lo mejor a vuestro hermano pones un asterisco y dice, oye, pero tú. Y pues le gusta más la x, yo qué sé, ¿vale? Bueno, pues dejamos la x, ya está. Entonces, esta instrucción de aquí ahora mostraría en teoría eso. Vamos a probarlo, de hecho. Bueno, de hecho voy a quitar esto porque me parece que ya me molesta. A ver. Así, ¿eh? El programa es cortito, pero bueno. Y lo que hace es mostrar una tabla. A ver, la del 4. Mira, ahí está, ¿eh? 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. No, 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 no. ¿Vale? Con su cantinela, ¿no? ¿Vale? Y 10 por 4, 40. Perfecto. Vale, ya está. Bueno, ahora es cuando ya. Ya hemos llegado al punto álgido. Entonces, el vídeo no iba de la tabla, de las tablas de multiplicar en absoluto. Bueno, sí que va, ¿no? Pero hay un salto aquí interesante, que es, oye, vuestro hermano, ¿no? Una vez le habéis hecho el programa todos orgullosos, mira, mira que te he hecho y tal, no sé qué. Y el niño dice, oye, a ver, todo esto está muy bien, pero a mí no me enrolles. O sea, mira, me las das imprimidas todas y ya está, hombre, ¿para qué tengo que ir ejecutando yo el programa todo cada vez, ¿no? Entonces, o sea, no sé, ¿vale? Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer otra historia aquí, ¿sabes? Voy a, claro, en escribir las tablas del 1 al 10 todas es un poco palo, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es aprovechar este programa ahora mismo, porque total, ya está preparado. Esto de aquí muestra una de las tablas, pero fijaos. Si yo quiero hacer el programa que muestre todas las tablas, una cosa que podríamos hacer es esta, imaginaos. Vamos a escribir. Vamos a coger este trozo, lo vamos a copiar aquí debajo, ¿no? Hago así, 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 así. Y entonces, para cada tabla, cojo y pongo un. Por ejemplo, la del 1. Que esa es muy tonta, ¿no? Pero bueno, es igual, también te la piden, ¿no? Entonces, pongo un 1 ahí, ¿vale? Vale, para la del 2, pues pongo un 2 ahí, ¿no? Se ve la historia. Entonces, donde había un n. Donde la cosa era variable, pues voy poniendo, ¿no? Vale, a ver, 4 y 4. Bueno, ahora faltaría la del 5, la del 6 y tal y cual. Pero ¿qué pasa? Que me estoy empezando a aburrir, ¿vale? Y cuando en programación empiezas a hacer cosas repetitivas, estás haciendo algo mal. Eso quiero que se encienda la luz siempre, ¿eh? Si tú cuando programas haces algo repetitivo, estás haciendo algo mal, seguro. Porque ¿para qué está el ordenador, precisamente? ¿Para qué está el ordenador? Pues para hacer repeticiones, ¿no es eso? ¿Vale? Bueno, fijaos. Vamos a hacer un truco. Vamos a quitar esto de aquí. El programa no pide la n ya. Pero yo lo que querría es repetir el for este. Se ve claro aquí. De hecho, lo he escrito 5 veces, ¿no? Me ha faltado una cosa, ¿eh? Que hubiera estado bien poner aquí un endele también para separar entre una tabla y la otra, ¿eh? Eso también es verdad, ¿vale? Bueno, hacemos una cosa, vamos a ejecutar el programa tal como está ahora así, ¿vale? Saldrá. Lo voy a copiar esto rápido así, ¿eh? Ponemos aquí esta, esta y esta. O sea, al final de cada tabla va otro salto de línea para que queden separadas entre sí, ¿vale? Vamos a construir ese programa y os enseño lo que da. A ver. ¿Se ha visto? Bueno, ha salido así muy rapidito, ¿no? Dice 1 por 1, 1, 2 por 1, tal, tal. 1 por 2, 2. O sea, esta es la tabla de 1, esta es la tabla de 2, esta es la tabla del 3, la del 4 y la del 5, ¿no? Claro. Bueno, fantástico. Pero ¿qué pasa? Que este programa está súper repetido, si es lo mismo, ¿no? Es lo mismo cada vez. Vamos a analizar un segundo. A ver, ¿qué es lo que se mantiene constante y qué es lo que cambia? De hecho, el bucle es clavado. Es exactamente el mismo. Lo único que cambiaría aquí es este numerito. Bueno, donde estaba la n, ¿no? Donde estaba la n, eso va cambiando. Y va pasando por los valores 1, 2, 3, 4, 5. Y de hecho, nos falta hasta el 10. Bueno, pues ahí viene el gran descubrimiento. Claro, esto de aquí podría ser el interior de otro for. Claro, porque si esto se está repitiendo. Ahora mismo, estas 5 repeticiones de esto, que es una instrucción muy gorda que va desde el for hasta el endele, ¿no? Esto lo podría meter dentro de otro, ¿no?
Entonces, fijaos el, esto es un poco de Matrix, ¿no? Rollo. Pero, y ahí voy a hacer ya otro truco, que es, voy a hacer la iteración con el n, ¿no? Porque es básicamente el que se movía, ¿no? Hago así, desde n1 hasta 5, ¿vale? N más más, fijaos que son los valores que tomaba el n, 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, este for va a englobar todo esto de aquí, ¿vale? Y ahora voy a probar un truco a ver si me funciona. O sea, he subrayado todas estas líneas de la 9. Uy, esto no sé qué es. De la 9 a la 12. Y ahora le voy al tabulador a ver qué pasa. ¿Vale? Ah, os habéis fijado, ¿eh? Si le doy al tabulador, el código se mete para adentro. De hecho, si le doy a la mayúscula tabulador, me voy para atrás, me parece. Pues sí, ¿vale? O sea, si le doy al tabulador, me meto para adentro. Si doy a shift tabulador, me voy para afuera. Eso en el Gini, ¿no? ¿Vale? Y ahora, aquí, lo que hago, fijaos, es englobar la parte que quiero repetir dentro de otro for muy grande, Solo me falta una cosa ahora, que es allí donde hay el número que yo quiero que se vaya, que vaya repitiéndose pero cada vez distinto, pues lo escribo ahí. Entonces, donde estaba el 1 pongo la n, O sea, es este trozo que es como una plantilla donde hay unos agujeritos donde yo pongo lo que va a variar, ¿no? Claro, lo que faltaba por decir es que este trozo de dentro ya también era una repetición donde hay unos agujeritos que van variando. Es decir, a ver, aquí todo va variando mucho, ¿no? Pero bueno, no sé si se ha visto este último, que es el importante, ¿no? Yo lo que me estoy evitando es escribir todo esto de aquí, ¿no? ¿Se entiende? Vale. Claro, el programa queda súper corto, ¿verdad? Súper corto. O sea, por hacer un for dentro de otro for. Bueno, y esto muestra las tablas de multiplicar del 1 al 5. Y luego para cada una, para todos los números, uno del 1 al 10, 1 por 1, 1 por 2, etcétera, ¿no? Todas, ¿vale? Vamos a probarlo así a ver si hace lo que nos hacía antes, porque básicamente me he quedado con un programa más pequeño, ¿eh? ¿Vale? Da lo mismo, ¿ah que sí? A ver, vamos a comprobarle, un segundo. 2, 4, 6, 8, vale. 3, 6, 9, 12, 15, tal, tal, tal. Perfecto, ¿ah que sí? Claro, ahora viene la parte fuerte que dice, ¿sabes qué? Yo no solo quiero la tabla del 1 al 5, yo quiero del 1 al 10. Y solo cambio ahí, y magia potagia, y ya funciona. ¿A que sí? A ver, construir. Plus. Míralas, todas, Del 1 al 10, todas las tablas, ¿Os ha gustado? Vale, para eso sirve el for, Cuando uno detecta una repetición, tiene que estar muy atento a qué es lo que cambia. Y ahí donde cambia algo, hay que intentar calcularlo para cada iteración del bucle, ¿no? Para cada pasada distinta. Aquí he aprovechado la n porque nos iba muy bien, ¿no? Y así ya hemos hecho el bucle un montón de veces. Pero este es un ejemplo muy claro de un bucle doble, donde hay una repetición que está dentro de otra. La de dentro es una tabla de multiplicar. O sea, la repetición está en que el número de la izquierda va de 1 a 10, ¿eh? Y tengo que mostrar los 10. Y la repetición de fuera es que estoy mostrando cada tabla de multiplicar. Primero la del 1, luego la del 2, luego la del 3, ¿Vale? Entonces, claro, eso es un doble bucle, ¿vale? Eso es interesante. Espero que se haya entendido en este caso. Y así cuando hagamos otro un poquito más complejo, bueno, en general, ¿no? Un doble bucle se entienda mejor, ¿vale?